Vamos cantores, mi pueblo está pidiendo que cantes. Saca el fuego sagrado, recordando el tiempo de antes. Saca el fuego sagrado, recordando el tiempo de antes. Como si fuera un gualicho en ese reducto nuestro, me atrapa la bella magia del canto de los ancestros. Me atrapa la bella magia del canto de los ancestros. Cancionero de mi tierra, cantos bueno, que amigo, lleva buen, esperanza. Buen sábado, buen domingo ese. Buenas noches. Le roba la vida. Bueno, empezamos con el patio de casa. Hoy, homenaje, diga usted que estuvo trabajando fuerte. Bueno, con el que estuvimos trabajando fuerte, pero estuvimos haciendo lo posible para poder darle el homenaje que se merece el recordado Elmo Pesteguía, que si bien todavía con Elmo en vida pudimos ir viendo uh-huh. algo de material, dicen que los homenajes se hacen en vida, ¿no es cierto? Así que bueno, nosotros veníamos trabajando con material de Elmo, pero bueno, ahora queríamos hacer más puntualizar un programa dedicado para Elmo. Y ayer estuvimos reunidos con el señor Alejandro Ferreira, que es el hombre de las cupecitas, le decíamos nosotros. Exactamente. Que preparó acá varias cupecitas acá en lo Caprarulo. Le debemos una nota a Caprarulo. Exactamente. Bueno, estuvimos charlando fuerte bastante tiempo junto con el hijo de Elmo, ahí en el Automóvil Club, pero con la espalda de la Ruta 7. ¿Por qué? Porque en ese lugar, en ese mismo lugar, decía Alejandro, llegó. Ganó la carrera el Tuki Casá. El Tuki Casá, el gran premio que fueron de Buenos Aires, no sé, y hasta Jujuy, no sé dónde, y volvían. No, hasta el Tuki llegó cuarto, pero primero en la general. Exactamente. Bien, arrancamos si querés. Cuando guste, señor director. El Rosedal, Sarmiento y San Martín, como siempre. Las mejores flores, los mejores árboles, todo está ahí. En el Rosedal, vivero y florería, en Avenida Sarmiento y San Martín, teléfono 2325-410280. Celcanet, potencial rendimiento de tu empresa. Planes de hasta 50 megas para optimizar al máximo las posibilidades operativas. Ya brindamos soporte a más de 20 empresas locales. Lo mejor en internet por fibra óptica. Celcanet, el internet que necesitas. El Escape, Avenida Mitre 674. Reparación de PC, venta de PC, PC2, PC3, Wii, MP3, MP4, MP5, cámaras digitales, accesorios e insumos de PC. El Escape, Avenida Mitre 674. ¿Querés pintar o decorar tus ambientes? ¿Te gustaría colocar texturado o impermeabilizar el frente de tu casa o tu comercio? ¿Necesitas arreglar tu techo? Visita Pinturerías del Carmen. Tenemos líneas completas de pintura, texturados, cielo rasos de PVC, construcción en seco, pisos flotantes y de PVC, terminaciones y repintado automotor. Además, herramientas y accesorios. Podés abonar con Ahora 3, Ahora 12 y Ahora 18 con tus tarjetas de crédito. Textil Cerioni, cortinas roller, cortinas de ambiente, barrales, telas, sábanas, toallas, acolchados, todo directo de fábrica o importador. Encontranos en Facebook, Roberto Cerioni, Textil Cerioni, Moreno 683. La Central Carnes, la mejor atención y la mejor calidad en todo Carmen de Areco. Encontranos en Avenida Sarmiento 777, teléfono 2273-442365. La Central Carnes, precios muy bajos siempre. Taller Guard, de Carlos Guard, chapa y pintura, en Ascuénaga 821. Celular 2325-659526. Electricidad Pablo, electricidad del automóvil, arranques, alternadores y luces.
Avenida Sarmiento 920. Celular 2325-687831. En tu casa, en tu comercio, en la industria, en el campo, en la ciudad. Donde estés, estamos. Celca, más energía. Taller Mecánico Maldonado, Avenida Sarmiento 930, celular 2325-650691. Ferretería Don Fefo. Encontrá la más completa línea de herramientas eléctricas y de mano, bulonería y jardinería, línea de abrasivos, caños de PVC, pintura, accesorios para piscina y mucho más. No dudes en acercarte a nuestro local. Súper asesoramiento y mejores precios. ¡Te esperamos! Con Celcanet, hace que tu negocio vuele. Planes de hasta 50 megas para comercios y todo tipo de emprendimientos. Si estás en la web, querés Celcanet. Lo más rápido, lo más seguro y con los mejores precios. Celcanet, el internet que necesitas. Bueno, acá estamos entonces, bueno, como habíamos comentado en la introducción antes de la tanda, el programa del día de hoy está dedicado al querido Elmo Pesteguía, a quien estamos viendo en pantalla, seguramente en ese momento con la tapa de cilindro de la Paloma Blanca. Recordemos que Elmo, en su trayectoria de mecánico y preparador, fue preparador de Oscar Raúl Rodríguez. De Raúl. Así que bueno, muy, muy amigos también. Siempre ha metido mano él en otros autos también de carreras. Sí, obviamente. Su oficio era ser mecánico, pero bueno, le gustaba mucho también la parte de la mecánica de competición. De hecho, él incursionó también en el automovilismo, que ahora vamos a ver. Empecé con el karting. Exactamente. Esto es agosto de 1961. Han empezado aproximadamente junto con Pocholo, entiendo, sí, Pocholo. Junto, Pocholo Carrera. Exactamente. En ese circuito estaba en el Sportman. Esto es en agosto del 61 en Carmen de Areco, casualmente. Esta foto corresponde acá a Carmen de Areco, a quien quiero agradecer. Este material no lo tenemos por casualidad. No. Lo tenemos gracias a la familia de Elmo. La familia de Elmo, ¿no? Tanto a Javier, Lucila, la hija. Y también Gustavo, Alejandro también. Y Alejandro Ferreira, que es, mandó también algo. Lo vamos a ver. Sí, tenemos material de los autos que fueron preparados. Mirá qué bien, acá ahí lo tenemos. En esta carrera particularmente. Elmo salió segundo en su serie y ganó la final. Agosto de 1961 en Carmen de Areco, Elmo segundo en la serie y primero en la semifinal. Este muchacho de gorro es periodista deportivo, era. No me acuerdo. Puede ser, porque se hace mención en el... Lo conozco yo al hombre, sí. Más adelante vamos a ver que hay un extracto. Siempre me olvido del hombre ese. Sí. Periodista deportivo, pero de años. Claro, un extracto, digamos, de lo que fue la redacción del... Ahí está, Scagnetti. Ajá. Scarnetti fue el que hizo la... No, no es Scarnetti. Tiene otro nombre. Perfecto. Esta foto pertenece a Inés Indar, que fue otra de las carreras donde Elmo participó. Corredor de Carmen de Areco, fíjate, sí, vos. También en el 61, y en esta oportunidad gana la serie y la final. Elmo Pesteguía ganó. Y ahí se lee clarito. Muy bueno, che. Exactamente. Así se corrió toda la final, un verdadero duelo. Ahora, este material realmente es un material extraordinario. Sí, exactamente. Ahí está lo que te contaba, ¿eh? Ahí están, digamos, donde
digamos, se hizo, bueno, asentó una un sí. reconto de lo que fue, digamos, la actividad en el de algún diario. Sí, posiblemente. No es un recorte esto, claramente es periódico, diario, una revista. Que tienen guardado ellos, donde ahí claramente dice cómo se terminó. Se ve más cerca, ¿ves? Exactamente, ahí está, ¿ves? Qué bueno. Dice, primera semifinal, a Pesteguía primero, segundo la acaba, tercero Gonera. Esto corresponde a la carrera que se hizo en el circuito acá en Carmendaresco. Ajá, qué bueno. Después ahí también hablaban de algún repechaje para poder entrar, digamos, a la final, pero en este caso... Elmo ganó. No sabía eso, que Elmo había corrido en kart. No, yo tampoco. No. No, esto sabía, fue la verdad que había corrido Pocholo, sí. Sí, Pocholo. Pero hoy. Luis Orlando, obviamente. Hablando de Pocholo, justamente. Ahí lo tenés. Y ahí lo tenemos, Pocholo y a Elmo. Bien peinaditos los dos. Sí, porque Elmo, como eran en ese momento, corría Raúl Oscar y Pocholo. Estamos hablando de la década del 60. Qué entonces, barba. Elmo. Interactuaba con ambos, sí, digamos. Estaban todos juntos. Sí, exactamente, eran toda una familia, compartían cenas en la Peña El Cactus. Sí, mucha gente colaboraba. Esta vez, no es casualidad, una foto con Elmo, Elmo y Pocholo, ahora con Raúl Oscar, porque trabajaba incansablemente con ambos, digamos, ¿no? Sí. Si bien él era el preparador de Raúl Oscar, pero... También estaba con Pocholo. Qué increíble la historia de esta gente, ¿no? No, lo que ha trabajado, lo que han hecho, el legado que han dejado en Carmendaresco. Es el programa mío, ¿no? Vivencias, las vivencias que han tenido. Exactamente. ¿Meta? Esto se hizo en la Peña El Cactus. Exactamente. Que ahí está Palito Ferreira, Carú, que era mecánico. Bien. Allá está Elmo. Exacto. Y por ahí los otros no lo distingo bien, pero son todos gente. Sí, este de acá, el de la punta, Pontoni, me salió el nombre. No te estabas pudiendo acordar. Sí, no, yo estaba estado ahí, lo que pasa es que... Yo estaba allí, llevaba la copa, lavaba la copa. Y quizás sacaste la foto, ¿por qué no? No estaba la foto. No, eras periodista todavía. Tendría 15 años, o 16, pero siempre iba. Esta es la foto, esta es una cosa linda. Exactamente. Que nos mandó Echenique. Claro, esto le contamos a los televidentes y le contamos también a la Rafito Echenique, mira, si no me equivoco. Elmo al medio. Sí, claramente. Y Enzo Marchetti, el que está parado al lado de él, a la izquierda. Estas son capturas del video, en realidad, ¿no es cierto? Nosotros pudimos ver una cinta, hoy le decimos cinta video, cinta. Claro, en esa época Rafito tenía máquina de filmar. Exactamente. Se mandaban a Buenos Aires, se revelaban. Lo que hice fue tomar capturas de esa cinta, digamos, como para poder tener ahí, inmortalizar un poco Nereo Marchetti. La imagen de... Pesteguía, el otro no lo reconozco. Exacto, para inmortalizar ahí la imagen. Esto era en el arco de la ruta 7, que seguramente estaban llevando el auto por ahí debe para ser, hacer alguna prueba. Y esa camioneta, esa Chevrolet roja... que por ahí no tenía demasiado, no sabíamos muy bien de qué se trataba. Bueno, ahora con el material que nos pasaron sabemos de qué se trata. El auxilio de Raúl. El auxilio del auto de Raúl, exactamente. Así que ahí está otra vez, ahí está la camioneta, la paloma, Raúl. La paloma, Raúl Oscar. Allá está Elmo, el platapunta. Sí, nótese que por ahí la calidad de la fotografía en sí no es la mejor, pero... Es una filmación que tiene clara, 30 años más. Exacto, es la idea de ahí está otra vez Elmo, el ahí está, Pepe Fusero. Pepe Fusero, Elmo Pesteguía, la camioneta, ahora la que estábamos viendo hace un ratito en colores, bueno, ahora foto en blanco y negro de la época. Porque era un grupo muy grande que andaban con ellos, tanto con Raúl como otros corredores, siempre colaborando la gente, con el automovilismo, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, de nada, y contarle un poquito a la gente. Esta es la paloma. La paloma saliendo de Autoareco, del taller de Autoareco, está la calle Belgrano. Claro. En la cinta se ve que sale. Estaba la Chevrolet ahí. Claro, exacto.
estaba la Chevrolet, y bueno, sale y da la vuelta en la esquina en lo que es la hoy día todavía la, sí, la sociedad como, argentina sentir, y vuelve. Es como sentir el ruido de la paloma blanca. ¿Dónde estará, pobre paloma? ¿Dónde estará la paloma blanca? Sí, esa es una de las cosas de Carmen Areco, sí, que necesito guardar estas cosas. Pero bueno. Poderlas recuperar, saber. Mirá qué foto. Esto es todo material inédito que no habíamos visto ni nosotros ni los televidentes. No, eso no. Se le habían desarmado el motor. Exacto, ahí estaba haciendo el motor. Ahí está Elmo y Raúl Oscar en el taller de la Chevrolet, donde se armaba el auto. Sí, va, los dos autos. Sí, normalmente el auto se armaba ahí, pero en la peña se hacían las fiestitas. Claro, exacto. Y tomamos mate, hacían asaditos ahí los chicos. Tal cual. Pero se juntaban todos, pero eran un montón. Pero vos fijate la calidad de la fotografía, ¿no? Ah, de primera. Material muy bien preservado, también muy bien cuidado. Este fotógrafo de esa época había sido Coco Orlando. Era un gran fotógrafo de blanco y negro. Sí, sí. Ahí está Elmo trabajando en la paloma blanca. Uh-huh. Ahí se ve clarito el... que está con la puerta abierta la paloma. Él está trabajando ahí con los carburadores. Experto en carburador, un experto en carburación era él. Elmo, sí. ¿Cuánto sabía ese hombre? Ahí está de vuelta en otra reunión. Caliberto acá en la punta. Caliberto. No me acordaba, Nacho, ¿te acordás? No me acordaba, exactamente. Estaba nervioso. Claro, no, porque tenemos que... Los después va, los televidentes tienen que saber que nosotros tenemos reuniones de producción antes de hacer los programas. Entonces revisamos el material, todo. Elmo está en medio, ¿ya? Exacto. Tal Huberto es el apellido. Tal Huberto, bien. Ahora me acordé. Exactamente. Esto es en el Cactus. Sí, quizás esta foto fue en su momento la habíamos sacado de lo de Pocholo. Puede ser, foto, sí, foto Pocholo era, tiene cualquier cantidad de fotos. Era foto de Pocholo que quizás en algún... Para que la gente sepa, el Cactus es donde está ahora la telefónica. Claro, está el edificio de la... Ese edificio de lo que era la Unión Telefónica hoy, bueno, ya ni sé cómo se llama. Esa no es la Unión Telefónica, esa era de... Movistar, bueno, no importa, ahí estaba el Cactus. ¿Por qué? Porque tenía un portón de chapa de dos hojas y al costado un Cactus largo. Y ahí salió la peña del Cactus, donde Raúl Oscar Rodríguez salía con la blanquita. Sobre la avenida Mitre, el edificio grande. Ahí nomás, enfrente, cerquita de acá. Exactamente, el edificio grande acá, que tiene las dos torres. Sí, la telefónica. Sí, la telefónica, exactamente. Y bueno. Bueno, acordate que nos... Foto linda, mirá. Acordate que los portones del Cactus están, los tiene Cristina Araneta. Cristina lo tiene. Hay que poner un cartel, este es el portón del Cactus. Mira ahí, lo voy a ir a ver. Vamos a sacar foto al portón del Cactus. Qué lindo. Bueno. Permitime contarte que esta foto pertenece a una carrera disputada en Venado Tuerto del año 1967, donde Raúl Oscar Rodríguez le pelea la carrera, se la pelea al mano Tuki. A mano, al Tuki Casá. Primero Tuki Casá, segundo Raúl Oscar Rodríguez, el mejor Chevrolet en pista. En ese momento, bárbaro. Lo dice la gráfica de la nota. Y el Tuki fue el que ganó el gran premio, que llegó a Carmen Darío. Claro, que comentabas cuando empezábamos con el Ford. Programa, exactamente. Bueno, acá le peleó. Ese era un Ford 59, muchos dicen que no, él no era un F100, pero llegó. Acá lo mencionan como F100 en la nota. Sí, pero no puede ser eso, pues está bueno. Hay veces que por ahí los datos no son. No, sí, por ahí no son del todo certeros, pero lo que nos interesa a nosotros saber y contarle a la gente. Corría con la F100 era este amigo como es que yo te digo siempre, nunca me acuerdo el nombre, que hizo andar el... Bueno, acá tenemos a Raúl, también esta otra carrera en el mismo año, en el 67. Linda foto. En este caso, la Vuelta de Arrecifes. Qué hermosa foto, en el año 67. Sí, Y acá octavo, entró en el puesto número 8. Mira. Pero bueno, nada, lo que contábamos de la foto anterior es bueno, que el auto, el nivel, digamos, de competitividad que tenía en ese momento para la época, andaba muy, pero muy bien el Chevrolet. Y no, bueno, vale. Atendido ni más ni menos que por el mago Apesteguía, entonces no es un dato menor. Sí, señor. Así que... Ahí está la plaquetita. Ahí vamos, exacto, con uno de los tantos reconocimientos que recibió Elmo. Bueno, ahora ahí vemos la presentación, digamos, pero ahora la vamos a poder leer
más de cerca. Esa fue la que se hizo en el Bar Avenida. Claro, ahí lo dice claramente, dice Turismo Carretera, premio Confitería Avenida Elma Pesteguía por su destacada actividad en el año 1967. Por eso las dos fotos que vimos de las carreras de Raúl Oscar son del año 67. Hay un documental que hizo Tito Aristoy sobre el Bar Avenida, da una tristeza. Tristeza porque no, en Carmen Rodríguez no se cuidó nada, se tiró todo la se mierda. Tiró todo. No es como San Antonio de Areque que cuidó todas esas cosas. Pero bueno. Sí. No somos de cuidar los legados. No, son cosas de la historia y los legados que nos han dado. Son cosas de las autoridades que han pasado, que se me dio para una mierda. Eso es directamente, sí. Te lo digo. Sí, en lo que es la cultura. No, tal cual. Y bueno, después puede hacer casas, puede hacer rutas, puede hacer lo que. Pero la cultura. No le importaba nada. O no sabrían, eran ignorantes cuántas veces le hemos cerrado con Tito. Un país, una ciudad, un pueblo sin historia es como que pierde identidad. No tiene identidad. No es como San Antonio de Areco. San Antonio de Areco tiene identidad. Uh-huh. Pero también lo tuvo el Comodoro Viralde, ese fue el gestor de todo, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué más tenemos? Sí, acá está la chachada. Ya está echando nasta la paloma. Sí, otra foto. Acá estaba linda la paloma, ¿eh? Sí, foto del álbum familiar de Elmo. Esta foto nosotros no la teníamos. No, esto es un documento extraordinario. Bueno, fotos que de ahora en adelante se van a poder ver en la página de. Fíjate, el baúl es de lona. Exacto, con eso lo más. Un coso de fierro del 8, sí, o menos, sí, del 8. Y le ponían una loma para que sea más liviano. Para hacerlo más liviano, para quitarle peso, exacto. Y nótese ahí el capot que abría hacia adelante, ¿ves? Que está el capot abierto. Esto posiblemente sean los preparativos para en alguna carrera, no creo que sea acá la foto. Estarían echando nada para largar. Exacto, ahí estaba todo el equipo trabajando. Todo el equipo de Raúl. Exactamente. ¿Cómo pasaron los cuantos? Yo veo estas cosas, mirá. Sí. Esto es una distinción que le hace un diario de acá de la vecina ciudad de Salto, ahí lo dice. Salto, sí. Sí, dice Elmo Pesteguía, preparador de la máquina de Raúl Rodríguez, gran promesa para nuestro TC. Cada día encuentra algo nuevo para hacer andar mejor el auto. Me acuerdo. Cortito y conciso. Mejor dicho, nuevo y la máquina camina más. O sea, lo hicieron. Claro que camina más. Caminaba bien la máquina. Tal cual. Así que esto, bueno, nada, uno de los tantos reconocimientos que ha tenido Elmo por su labor, ¿no? Es verdad. Así que. Hemos movido estos días nosotros. Sí, hemos trabajado, hemos tenido muy buenos. Tuvimos suerte también de que haya venido. Que la gente nos acompaña, sobre todo la. Mira que esta foto también es nuestra. No, esta foto es nueva. Esta foto es del Gran Premio. Como en su momento recorrimos el Gran Premio cuando lo corrió Pocholo y Nelson Prandi, y en esta oportunidad lo corrió Raúl. Exactamente. El Raúl Oscar y. Se dieron el gusto los muchachitos. Exactamente. Recorrer esos caminos, va a ver ahora el paisaje ahí. Mira que el paisaje. Esto es claramente el norte argentino. Ahí está Elmo. Sí, el otro muchacho no sé quién es, pero bueno. Nosotros conocemos mucho a Elmo porque hemos convivido prácticamente con Elmo. Exactamente, sí. Lo conocimos siempre, el placo. Sí. Ahí está el auxilio. El Chevrolet para la época era un lujo eso. Estamos hablando del año 60 y pico. Sí, esa camioneta era nueva, era 0 kilómetros en ese momento. Sí, era 0 kilómetros. Una Chevrolet Apache. Y la famosa Chevrolet Apache, claro. 50 y sí. La misma camioneta roja que vimos al comienzo, ahí está claramente el auxilio con el número en la puerta y en la. Claro, el número de auxilio del 26. El auxilio del auto 26. Y Elmo caminando. Y acá viene Elmo, seguramente. Mirando para atrás. Sí, asistiendo ahí. Posiblemente sería alguna etapa que estaba por terminar. Ah, seguro. Iría. La carrera. No sé si no es el auto que está cargado, el capó abierto, me parece bien. Sí, ahora en una próxima foto lo vamos a poder ver el auto. Vamos a ver qué es lo que pasó. Ahí está, ¿ves? Ahí está el auto 26 en la puerta. Ah, y ahí está. Está Pocholo. Está Pocholo ahí, que Pocholo también fue a correr ese Gran Premio, lo hemos mencionado. Pocholo, todos los muchachos no los conocen. No los veo bien. Claro, y bueno,
Pero bueno, eran del grupo, un grupo, tenía un grupo muy grande, pero eran todos juntos, no había pelea, no había... Era otra vida la de antes. Trabajaban todos para lo mismo. Todos para lo mismo. Sí, sí, no había rivalidades, nada. Siempre estábamos todos juntos ahí. Exactamente. No había envidia, eso es lo que te quiero decir. Tal cual. Y bueno, también tenemos, recordemos que Elmo fue preparador también de Juancho. Sí. En su momento, por eso bueno, esta foto que ya la hemos visto varias veces, pero bueno, vale la pena. Recuerdo. Sí, porque es retratar a preparador y piloto, digamos, en este caso. ¿Cómo trabaja Elmo? Resulta que es un médico, de hecho. Sí, obviamente, una pulcritud, o sea, en ninguna foto lo vi despeinado, en la vida creo que nunca lo vi despeinado. Yo nunca lo vi, ¿sabes? Ni con el viento de hoy. Y bueno, ahí esta foto que ahí está el recordado Juancho Pellegrini con Somoza, que es su acompañante, y ahí claramente se lee la cola de la Chevy, competición a Pesteguía. Sí, señor. Así que bueno, ahí queda plasmado, digamos. Esa foto la que parece que fuera un médico que estuviera operando. Exactamente. ¿No? Una pulcritud. Si le ponemos diálogo a la foto, seguramente que Juancho y Elmo Elmo le estaba indicando el pistón que tenía Juancho en la mano. Claro. A qué cilindro correspondía. Seguramente que sí. Exactamente. Así que, de esta manera. Llegando a la parte de fotografías importante. Y agradecer a la gente que nos ha dado esta... Sí, yo incansablemente de agradecimientos a la familia Pesteguía, que bueno, que más allá de que sea un homenaje para el querido Elmo, pero bueno, también podernos hacer de este material un rato antes prácticamente de hacer el programa, muy agradecido de todo corazón. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la tanda, Carlos? Tenemos una nota. Ah, ¿ya está la nota? Bueno, vamos. Bien, estamos aquí en el Automóvil Club, frente a la Ruta 7, ahora Autovía, con Ferreira, un gran amigo, y con el hijo del mago, le decimos nosotros. Nosotros le decimos el mago, cariñosamente, a Elmo, ¿no? Bueno, la visita seguramente para visitar a la familia de Elmo, ¿no? Exactamente. Hoy me vine hasta Carmen, que iba a venir la semana pasada, pero como Javier... está con un tratamiento y todo eso, combinamos para que venga esta semana. Aquí está, le vine a dar pésame, por supuesto, a la mamá, a él. Para mí, ellos son como mi familia. Seguramente que sí. Los quiero mucho, mi familia y yo. Y me emociono porque me acuerdo tantas cosas que hemos pasado y lo que ha trabajado esta gente. A mí ahora de grande me dieron la alegría que no me la dieron nunca nadie. Porque yo amo los autos, desde chico veía pasar a los famosos. Y de grande me pude dar el gusto de armar algunos autos. Sí, las cupecitas están lindas. Y gracias a Dios que conocí a esta gente y me han dado tanta alegría, pero también un reconocimiento para la gente de Carmen de Areco, que todo el tiempo que estuve acá, que fueron 3 o 4 años por lo menos, ¿no? Y más también. Siempre me atendieron bien, con mucho cariño. Desde el día del 2009 en adelante, Ale, claro, no le aflojaste acá. Hemos disfrutado tanto, pero tanto. Me acuerdo cuando nos hiciste la nota que íbamos a presentar La Roja. En San Isidro, que viniste a San Isidro, que la presentamos en sociedad, que fue una obra maestra de acá, del papá, de Javier. Inclusive Gustavo. ¿Y ahí dónde le dijiste a Pocholo que iba a ser el que manejaba la...? Exactamente. En el aire, al aire, pues. Te cuento, fue la carrera de acá que se armó en Carmen de Areco. La carrera de Cupecitas. Sí, lindo. Que fue por atrás donde era el basural. Sí, por el balneario. Sí, claro, era invierno y frío. Sí. Y para colmo llovió. Entonces, estaba lindo porque unos charcos lindos, claro, había para patinar. Se había promocionado mucho y había mucha gente de acá de Carmen que vino a ver la carrera. Y con Fulco nosotros no hicimos una carrera de regularidad. No, Fulco le mandaba patas. La primera vuelta. Fue como Riense que pasó 200 kilómetros por hora. Entonces, cuando hablamos de atrás del basural, la primera vuelta que había barro, perdón, llévalo acá, dáselo a mi hermano.
Bueno, la primera vuelta, Javier me había dicho, no sabe cómo manejan el barro, Fulco. Ajá. Bueno, yo la primera vuelta entramos allá atrás, la curva final, que es una S, sí, y el coche se fue para un lado, para el otro, y Renzi hizo tac, tac, parecía que estaba arriba el asfalto. Y me dice, vos no sabés lo que tenés. Ojalá yo hubiera tenido cuando corría en serio un auto como este. Lo que ha hecho esta gente es maravilloso. Y bueno, y ahí me quedé. Primero me asusté un poco. Pero después. Fue un halago también, ¿no? Por favor, que me maneje a mí, en mi vida, un piloto de turismo carretera en mi auto, para mí, un halago, una cosa increíble. Y como eso, tantas cosas. Las reuniones que hacíamos en el taller de Capra Arulo. Claro, ahí se armaban. Claro, ahí se armaban, se pintaban. Y bueno, nos juntaban que venía gente, por ejemplo, Ángel Rienzi. Vinieron muchos creadores de esa época. Claro. Sí. Sanguinetti, que era conocido también. Uh-huh. Gatti. Bueno, muchísima gente del turismo carretera. De ese momento. Sí, de las décadas del 60, claro. 70. Entonces nos comíamos un asado y salían las anécdotas y las disfrutábamos tanto que no me olvido más en la vida. Y yo soy un agradecido de verdad. No va a alcanzar mi vida para agradecerle a toda esta gente, a Gustavo inclusive, que se pasaba las noches de invierno al lado nuestro ahí, armando cosas para dar una mano. La locura que teníamos, que en un día. Me fui dos veces, vine acá a la mañana, me faltaba repuesto, volví a Warnes a buscar más repuesto, volví en la noche, me quedaba, como estábamos enchufados. Un poco la pasión del turismo de carretera. Totalmente, para mí era un disfrute total. Y tenerlo al mago, totalmente. Y Elmo, por supuesto, siempre colaborando y tirando sus ideas. Que tenía mucha experiencia con los coches de este tipo. Sí, le preparaba a Pellegrini también. Claro. Así que bueno, lo vamos a extrañar mucho a Elmo, como una gran persona que era. La verdad que una gran persona, buena de corazón, de todo. Una persona sencilla, un perfil bajo. Y era una persona que, después me entero, lo buen preparador que fue de la época del turismo carretera, con el tema de los carburadores y un montón de cosas, que era muy bueno en eso. Y bueno, yo soy un agradecido de haber estado y quiero seguir estando con esta gente, que a veces nos falta, pasa un tiempo que no nos vemos, pero siempre está y cada tanto nos juntamos. Yo la verdad estoy muy feliz, ya te reitero, de haber estado acá en Carmen, y voy a seguir estando, porque vamos a compartir muchas cosas. Y bueno, esto me da una alegría poder hablar y decirle esto a la gente que nos conoce, que realmente acá hay gente maravillosa para un montón de cosas. Teníamos muchos proyectos para seguir haciendo. Hemos hecho varios coches acá, hemos hecho más de 10 autos. Sí, sí. De distintas. Dos de ellos, por ejemplo, dos que volcaron cuando cubríamos el turismo carretera del ayer. Se han reparado acá también. Hemos hecho un Valiant 2, hemos hecho dos Coupé Fiat 1500. Como tres coupés mías. Hemos hecho muchos trabajos y siempre con un gran apoyo de los vecinos, la gente, los amigos que vienen a la noche a tomar un mate, a comer algo. Esas cosas lindas del taller, lo que lo pude vivir. Es costumbre en Carmen Dareco, porque cuando se hacía con la de Raúl o cualquier, se llenaba de amigos. Se llenaba de amigos. Sí, la verdad que. Que es una de las cosas que tal vez hoy se extraña más en el turismo carretera. Seguro, doña Carmen. Pero el turismo carretera no va a morir nunca. No. Mientras sigamos trabajando en lo que hacemos, ¿no? Claro, seguro. Y bueno. La verdad. Nosotros estamos preparándole un homenaje a tu papá con Sergio Lupi. Claro. Iba a venir ahora, pero no creo que vaya a poder porque está trabajando. Y bueno, vamos a ponerle también la nota del amigo Ferreira. ¿Cómo no? Y la tuya también. ¿Qué sentís ahora que estás trabajando en el taller? Sí. El taller yo ya venía un poquito acostumbrado a estar solo. Él ya había unos años había dejado de trabajar, sí. Pero bueno, el contacto siempre estuvo.
lo iba a visitar y a cada rato, digamos. Y bueno, ahora retomamos, es duro. No es fácil. No es fácil porque muchos recuerdos. Y bueno, así que estamos peleándola y de a poquito saliendo hoy. ¿Cómo recuerdas? Decías recién vos, los recuerdos que ayer hemos hecho tantas cosas, pero tantas cosas. Claro, lo que pasa que yo te cuento, yo ando atrás de él de entre los 4 y 5 años. Ya me le prendí a los pantalones para que me lleve a la Chevrolet. ¿A la Chevrolet? A ver el auto de Raúl Rodríguez. Raúl. Yo, obviamente, me engrasaba un poco, ¿viste? Para hacer el pinto. De Raúl, el gran Raúl Oscar Rodríguez, que está en fotos de todos lados. Ya después, mientras yo hacía la secundaria, armamos un taller y nos pusimos a trabajar juntos. Después armé mi propio taller y me lo traje conmigo, así que estuvimos toda... Yo te diría que de los 15 años hasta el último estuvimos juntos. Sí, en Carmen de Areco también tenemos varios que nosotros conocimos. Yo los conocí, mis compañeros no, porque más joven que yo. Pocholo Fulco, ni a qué hablar. Sí, ¿no? Pocholo, un gran amigo. Un ídolo, un ídolo viviente. Nos visitamos, es un ídolo. Quedan, de los pocos ídolos vivientes que quedan, no hay muchos ya. Sí, sí. Nosotros decimos que la casa de él es un templo del turismo de carretera. Claro, sí, porque tiene fotos y copas por todos lados. Sí, claro. Sí, es cierto. Es cierto, él me lo ha mostrado y la verdad que para verlos a todos necesita semana estar con Pocholo. Y tiene como 93 años, ¿no? Sí. Pero lo asombroso es la memoria. Sí, yo no tengo la memoria. Con Pocholo somos muy amigos, yo lo quiero mucho. Nosotros éramos de la barra de la esquina del Gordo Mar. Me ha enseñado cosas, me ha mostrado partes del álbum y siempre el comentario del lugar donde había sido la foto y alguna anécdota. Algunas se le iba un poquito la mano y otras... Pocholo, le encantan las anécdotas. Sí, sí. Y es que tiene anécdota. Tiene un corazón gigante. Anécdota para tirar para arriba. Nosotros tenemos que cuidar, ¿no? Porque es el único que quedan. Acá Raúl falleció, sí, después sí, lo tenemos a Nelson Prandi. Nelson Prandi. También corredor, corría... Claro. Una carrera la corría él, otra corría Pocholo, porque el auto era de la calle, una empresa de acá. Claro. Entonces una carrera cada uno. Pero como había carrera todos los fines de semana. Prácticamente todos los fines de semana, sí. Y Alma, no me voy a olvidar del otro muchacho, ¿cómo era? De Flores. De Flores. Lelo Lupi. Lelo Lupi, sí. De Pancho Pellegrini. Tenemos mucho todavía. No, sí. Había un buen... unos cuantos corredores. En lo que era el turismo carretera, claro, la verdad que sí. Y después ni hablar en los zonales, claro. Muchísimo. Sí, claro. Muchísimo. La categoría zonal es un montón. Muchísimo. Pero bueno, la verdad que... Nosotros no le agradecemos. Primero, Ferreira, no, a vos por la gabuchada. De no, ser... yo quiero estar siempre. Y hoy le decía a Javier, ahora recién hace un mes, cuando lleguemos al año tenemos que hacer un buen gran homenaje entre todos acá. Del partido. Ah, pero muy bueno. Buena noticia. Queremos invitar a mucha gente de acá de Carmen y los que no son de Carmen, ir al cementerio, no sé, vamos a ver cómo programamos algo. Hay que hacer un protocolo. Claro, para hacer algo en lo cual estemos todos recordándolo en su primer año de fallecido, pobre. De ella, eso es lo que tenemos. Nosotros estamos a su disposición, Ferreira. Yo le agradezco la nota. Ni hablar. Le agradezco la nota y bueno, aquí estamos. Casualmente hoy cuando Sergio me manda el mensaje avisándome por algún material, le comenté, le digo, está llegando Alejandro de visita en estos momentos. Y ya, bueno, ya ahí se ha puesto en contacto con vos. Y... Sí, lo conocía por los videos que yo le he hecho. Sí, a vos, sí, Alejandro. Exacto, sí. Incluso integrante del grupo. Muy entusiasmado del turismo de carretera, aunque él no lo conoció. Porque es muy joven. Y siempre lo reconoce. Sí, sí, no, sí. Siempre lo reconoce. Yo le contaba a Ale que... siempre lo reconoce y alguna foto que él tiene alguna duda o tanto vos, la gente del grupo responde el que conoció y ya ponen tal fecha, tal lugar, fulano de tal. De esa época, tengo una pila yo de eso. Sí. Pero ya te digo, acá pasaron todas las carreras, menos la de... Nunca hicimos en Carmen de Areco una vuelta.
se hizo la Vuelta a San Antonio, Salto, Arrecife, Chacabuco y Chivilcoy. Claro. Fíjate vos que sí, en el año han terminado acá. Y terminó acá en la esquina Tuki Casá con el Gran Premio. Claro. Y ahí enfrente era el Parque Cerrado. Yo tendría 17, 18 años y a volver me mandaron al Parque Cerrado a mí. Y llegó el Tuki, llegó tercero o cuarto. El chasis para un lado y la carrocería para el otro. Qué corredores de Tuki Casá. Qué bueno. Lo que pasa es que venían a pleno en todo tipo de caminos. Y ellos venían de. De esa época no eran las de hoy. Porque eran las Gran Premio, llegaban hasta Jujuy y volvían, no sé por dónde. Sí, sí. Bueno, los Emiliosi a 200 kilómetros rompieron, venían ganando todas las, pero todas las etapas. Claro. Y rompieron. Ahí estaba. Kilómetros. Estaba la pica de Rienzi con los Emiliosi. Bueno, Rienzi claro. Anda el fuerte presidente. Sí, sí. Me dijo un día, pero yo no entiendo nada de mecánica. Me dijo lo que hizo. Armó un Ford ganador que le ganó la famosa con el Ford a Chivitú le ganó. Claro, hay una nota. Fue el primer Ford que le ganó al Chivitú, Ángel Rienzi. ¿De quién? ¿De Rienzi? Hay una nota, no, de Raúl Rodríguez en un diario, yo se las voy a pasar después, donde habla que es el único. Raúl Rodríguez era el único que lo estaba batallando los F-100 en la época de la Paloma Blanca. La Paloma. Sí, sí. Tenemos una filmación de la Paloma, aunque bueno, quieras creer. Hay filmaciones, sí. Rafito de Chenique, sí, era un farmacéutico de acá, filmaba con las maquinitas, con celuloide. Claro, y nos mandó, ¿viste lo que era la Palomita? Sí. Mandando. Sí. Ah, eso fue un sueño, eso. Qué época linda, ¿no? La verdad. Eso fue un sueño. Además, el avión. También está tu papá en la ruta con Raúl. Sí, sí, sí. Pero todo movimiento, no era foto, eran videos. Era. Claro. Pero bueno, son cosas que pasan. La gente apoya mucho al programa. Tenemos 800 y pico de seguidores, dijo, según Sergio, ¿viste? 800 seguidores. Bien. Y los que no tienen Facebook, los que no. La verdad que lo felicito por hacer este tipo de programas. Que a los que nos gustan los fierros. Realmente ver notas así y recordar cosas que ustedes pasan es muy lindo, sí, muy lindo. Juntarnos, charlar, claro, tomar mate. Exactamente. Sí, señor. Algunos chinchulines. También. Sí, tenemos que hacer. Caro, tenemos que hacer, ¿eh? Sí, sí. Este año todavía recién arranca, así que vamos a tener la oportunidad de juntarnos vieja. En algún lugar para. ¿Cómo se hizo en aquella época? En el taller de Capra que hacíamos los asados ahí. ¿No? ¿Hemos hecho asado de Capra? Sí, 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 sí. Así que el papá sabía mucho de automovilismo. Caprarulo, el papá es un bocho. Sí, sí, sí. Mamita, que lo que sabía de automovilismo, se acordaba todo. Era muy... Sabían todo. Mucho. Acá los carmeleros viejos como yo saben mucho de eso. Sí. ¿Por qué sí, pasaban sí, por acá? Sí, 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 sí. Porque teníamos corredores nuestros. Era otro mundo. Claro. Era otro mundo realmente. Bueno. Alejandro, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, nos vemos pronto, si Dios quiere. Dios, cuando ustedes dispongan. Bueno, te veo bien, te cuídate digo. Vos también. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Amigos. Gracias. Muy agradecido. Chao, Alejandro. Ahí estamos. Muy bien. ¿Alguien por ahí no conoce quién es Alejandro Ferreira? Les contamos. Alejandro Ferreira hizo cerca de 11 autos, 3 buenas cupecitas. Exactamente. La roja, la presentó en San Isidro, en un sitio de él, una concesionaria de autos. Sí, exacto. Y fuimos un montón de Carmen Dereco a la presentación de esa coupé. Entre ellos, por supuesto, que no, Pocholo, Fulgo. Obviamente. Claro. Entonces le digo yo, bueno, vamos a hacer una nota con Ferreira, Pocholo. Y en vivo, Ferreira dijo, bueno, la carrera que van a hacer en Carmen Dereco, que a las 15, 20 días, vos vas a ser el volante de la coloradita. Y lo contó en la nota recién Alejandro. Ese era para que la gente conozca quién era Alejandro. Alejandro fue una persona que va a seguir colaborando con los autos de carrera, los de línea o cualquiera. Pero sí. Gracias a que es una persona que se dedicó al turismo de carretera. Es un entusiasta del automovilismo. Sí, exactamente. Y tiene como hobby armar, recuperar autos, sí, sí, digamos, sí, ¿no? Sí, y, sí, sí, como un hobby costoso, te digo. Sí, 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 como lo decían. Bueno, en la nota, he contado en el taller de Caprarul, porque pide varios asados, con el amigo que recién comé. Él quiso andar fuerte 50, ¿cómo es? Sí.
Y bueno, y ese y muchos pilotos más. Por ahí son pilotos que por ahí no son de primeras líneas, pero bueno, pero son pilotos de turismo de carretera. Sí, lo que pasa es que, digamos, lo que le tenemos que contar a la gente, que estos vehículos que, por ejemplo, en el caso de Alejandro Ferreira, lo que hacen, no solamente recuperar un auto, sino también participar, claro, después hacen carreras de regularidad, o sea, son autos que... Exactamente, son autos que los ponen en actividad, los ponen en valor y los ponen en actividad nuevamente, ¿no es cierto? Y salen a la ruta. Sí, hacen... travesías de muchos kilómetros y necesitas un equipo de mecánico, de asistente. Porque es una carrera. Es una carrera del ayer traída al presente, ¿no es cierto? Bueno, vamos a la tanda carrera. El Rosedal en Sarmiento y San Martín, teléfono 2325-410280. Apoya también en estos programas, ¿no? Amigos del Rosedal. Flores, plantas, árboles frutales, árboles de sombra, lo que usted necesita está todo ahí. Celcanet, potencial rendimiento de tu empresa. Planes de hasta 50 megas para optimizar al máximo las posibilidades operativas. Ya brindamos soporte a más de 20 empresas locales. Lo mejor en internet por fibra óptica. Celcanet, el internet que necesitas. El Escape, Avenida Mitre 674. Reparación de PC, venta de PC, PC2, PC3, Wii, MP3, MP4, MP5, cámaras digitales, accesorios e insumos de PC. El Escape, Avenida Mitre 674. ¿Querés pintar o decorar tus ambientes? ¿Te gustaría colocar texturado o impermeabilizar el frente de tu casa o tu comercio? ¿Necesitas arreglar tu techo? Visita Pinturerías del Carmen. Tenemos líneas completas de pintura, texturados, cielo rasos de PVC, construcción en seco, pisos flotantes y de PVC, terminaciones y repintado automotor. Además, herramientas y accesorios. Podés abonar con Ahora 3, Ahora 12 y Ahora 18 con tus tarjetas de crédito. Textil Serioni, cortinas roller, cortinas de ambiente, barrales, telas, sábanas, toallas, acolchados, todo directo de fábrica o importador. Encontranos en Facebook, Roberto Serioni, Textil Serioni, Moreno 683. La Central Carnes, la mejor atención y la mejor calidad en todo Carmen de Areco. Encontranos en Avenida Sarmiento 777, teléfono 2273-442365. La Central Carnes, precios muy bajos siempre. Taller Guard, de Carlos Guard, chapa y pintura, en Ascuénaga 821. Celular 2325-659526. Electricidad Pablo. Electricidad del automóvil. Arranques, alternadores y luces. Avenida Sarmiento 920. Celular 2325-687831. En tu casa, en tu comercio, en la industria, en el campo, en la ciudad, donde estés, estamos. Celca, más energía. Taller Mecánico Maldonado, Avenida Sarmiento 930, celular 2325-650691. Ferretería Don Fefo. Encontrá la más completa línea de herramientas eléctricas y de mano, bulonería y jardinería, línea de abrasivos, caños de PVC, pintura, accesorios para piscina y mucho más. No dudes en acercarte a nuestro local. Super asesoramiento y mejores precios. ¡Te esperamos! Con Celcanet, hace que tu negocio vuele. Planes de hasta 50 megas para comercios y todo tipo de emprendimientos. Si estás en la web, querés Celcanet. Lo más rápido, lo más seguro y con los mejores precios.
Selcanet, el internet que necesitas. Corre la cámara, Carolina. Estamos peleando. Bueno, acá seguimos. No, sí, está bien. Pequeño. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ahora seguimos con más fotos. Vamos a ver más fotos. Fotos también de las cupecitas. Ahí está, ¿ves? Exactamente. Esta fue presentada en San Isidro. Bien. Era una agencia que tenía Ferreira ahí, en el pleno centro, un lugar hermoso. Bueno, hay gente del otro puerto, sí, Elmo, el otro chico. Gustavo Campetella, también gran colaborador y amigo de... Campetella estuvo siempre en esto. Exacto. El constructor de la coupé. Pero mira qué belleza. Exacto. Y Elmo y Javier, que fueron quienes hicieron la mecánica, digamos, hacen la mecánica de todos los autos. Pero, pues, de los 10 autos que prearmó Ferreira en Carmen de Areco. Vos fijate, ellos la hicieron coupé que se hizo en Carmen de Areco. Y esta particularmente la pintura la hizo Pinturas Capra, que ahora creo que en la próxima foto. Los Capra Rubio lo hicieron en la carrocería, estaba todo podrido. Ahí lo tenemos. Estaba todo podrido ese coupé. Sí. Y porque la consiguió tirada Alejandro en un campo, en una chacra, pero los vinieron y hicieron nueva. Y ahí tenemos a Alejandro Ferreira, que está abrazando al presidente del Automóvil Club, ¿verdad? En ese tiempo era el presidente del Automóvil Club argentino. Bien, exactamente. Mirá que tenía contacto el hombre. Sí. Después vino el presidente acá a inaugurar la pista atrás del Automóvil Club. Y se acordaba de mí, pero como no me acordó, me querían presentarme. ¿Cómo anda, presidente? Mirá vos lo que es la vida. Sí. Y a esta cupecita particularmente la bautizaron la coloradita de Carmen Areco. La coloradita, sí. De hecho lo dice en la trompa. Es la coloradita. Muy bonita. Sí. Y bueno, ahí más... Ahí está la fiesta. Más material de la presentación. Hemos tomado unos sanguchitos y hemos tomado unos vinitos con mi amiguito... Pero muy bien. El desfile, el corredor de turismo. Un corredor de turismo carretero de lujo, ¿no? Rienzi. Rienzi. Mencionó Alejandro recién. Rienzi. Bien, ahí. Qué lindo Rienzi. Y allá atrás vengo yo con el 19. Ahí está en esta foto, la foto de la tapa de una revista de deporte dedicada, digamos, al automovilismo, que marca claramente ahí. Esta es una de las tantas carreras de regularidad que lo contábamos hoy antes de ir al corte, que estos autos son recuperados y armados, pero no solamente para sacar una foto. Estos autos participan. Corren carrera. Activamente, exacto. Hermosos quedan. Mirá qué belleza, por favor. Exactamente. Y ahí, bueno, ya ahí está en acción, digamos, la coloradita de Carmen de Areco. La coloradita de Carmen de Areco. Mirá vos, qué lindo. Sí. Hermoso. Bueno, esta foto pertenece a una carrera que de San Fernando a San Pedro, en el año 2010, también foto cedida por la familia Apesteguía, posiblemente la haya tenido Alejandro a la foto, seguro que la hicieron llegar este material con ese dato de que carrera de regularidad desde San Fernando a San Pedro en el año 2010. Regularidad. Sí, porque es regularidad, exactamente. Ahí está la otra. Esta es la otra que se armó también acá. Esta se presentó en el balneario. Exactamente, cuando pasamos el programa de vivencias hace un par de meses atrás. Esta tiene un documental de vivencias. Exactamente, que vos le hiciste nota a Pocholo, le hiciste nota al querido Elmo, a Javier, corredores, la colorada, la hija de Alejandra, colorada. Claro. No, estuvo muy lindo el reencuentro con gente del mismo palo, como quien dice. Sí, ¿no? Lógicamente. Ahí está la cosa. Sí, es precioso también. Sí, tal cual. Esto también son capturas, digamos, del mismo programa. Sí, del programa de vivencia. Que estuvimos el otro programa que teníamos, que tenemos, todavía está ahí, hay que hacerlo. Pero y esta fue la presentación de esta coupé acá en Carmen de Areco. Claro, en el balneario. Exacto, ahí está Alejandro, Javier. Pero viste, es una coupé distinta a la colorada. Claro, sí, porque... Más clásica. Exactamente. A la colorada era más turismo de carretera. En esta foto de Elmo, el sol justo entró un pasaje del reportaje que le hiciste a Elmo en ese momento. Claro, le estábamos haciendo la nota a Elmo ahí. Exactamente.
Ese fue un asado que lo invitó. Y Javier. Claro, un asado que hicieron ahí, que Alejandro hizo en el quincho del balneario, muy lindo, bien atendido. Ese que era cuando él mencionaba con la cordialidad que siempre fue atendido y recibido en Carmen Dareco. Ah, sí. Alejandro más, Y bueno, y la amistad que los une con la familia que seguía y con el querido. El balneario era un hermoso lugar para presentar cosas. Mirá. Y bueno, ahí está todo el equipo, toda la banda. Está el equipo. Ahí está el equipo querido todo. Elmo, bueno. Gustavo Campetela por acá, el hijo de Gustavo. Por allá me parece que el Turco Batallón, Fernando puede parece ser. Que fue, parece que parece Fernando, no sé ahí si. Ahí están, y están las copitas. Y están todos los trofeos, sí, de las participaciones. Y acá, para Loli. Todas esas cosas hacían acá. Eso es que la gente del pueblo no sabe, que estas cosas las hacían acá. Y esto es afuera del balneario, esta foto. ¿Eh? Es afuera del balneario, porque ahí se ven las luminarias, ¿no? No fue del balneario. No fue del balneario. Pero el balneario fue todo de día. Ah, bien. No, este ha sido un lugar que por ahí han venido a correr de noche, perdón. Perfecto. Pero igual, ahí están todos los trofeos de que había ganado esa copecita tan bonita. Sí. Estas dos son hermosas, mira. Sí. A mí me encantan. Dos por tres y un encuentro, por ahí estoy tomando un café en la ruta y pasa la escupeta. Da ganas de salir corriendo atrás de la escupecita. Se te pierde. Ahí está, ve. Ahí Copa José Froilán González, primer puesto. Claro. Gana Alejandro con esta coupé. Y bueno, ahí replican, digamos, la foto que estábamos viendo hace un. Claro, ahí está la misma foto. ¿Viste que te dije? Ha sido una que han venido de una carrera. Y. Claramente ahí lo dice, preparación Javier Apesteguía con la supervisión del mago. Del mago. Obviamente, el mago estaba siempre presente, ¿no? Sí, señor. Así que han hecho magia, valga la redundancia, ¿no? Con estos vehículos. Y bueno, y la confianza que ha depositado siempre Alejandro en que sus autos fueran preparados acá. Sí, seguro. En Carmen Dareco y por la familia Apesteguía. Ni hablar. Así que. Un material extraordinario, la verdad. Mira, ahí está la. Por allá se ve. Sí. Ahí está, mirá. Mirá vos por dónde anduvo la. Entre las montañas viene la. Nevado. La copecita, digo, viene entre las montañas. Sí, exactamente. Y sí, porque estas carreras se hacen. Claro, ahí se andás a ver dónde se hicieron. Esta copé parecía la que hizo Pocholo. Sí, o sea, es la misma que estábamos viendo recién, la que se presentó en el balneario. Es parecida porque te digo. Es parecido el formato. La rodadita era más turismo carretera. Claro, exactamente, sí. Sí, es igual a la gris que hizo Pocholo. La gris que hizo Pocholo que está en un museo en Santa Fe, me dijo. Exactamente, sí, es el mismo estilo de coupé, más. Por eso digo yo, no, pues no voy a repetir porque la gente sabe lo inútiles que son. ¿Cómo no vamos a tener en Carmen Dareco un galpón para exhibir esas máquinas? Sí, no. Habría que hacer algo para que no le dedicamos a cualquier pelotudé, menos las cosas que tienen que ocuparse. Por lo pronto estamos recuperando algo de memoria, por lo menos. No, sí, no es de ahora, esto viene de. No, obviamente. No es de ahora. Así que, bueno, mirá, la tenés fijate en los lugares. Entre la nieve. Sí, todos los árboles nevados. Esto te da ver esta foto te da la magnitud de lo que es poner un vehículo de esto en pista, más allá de los costos, más allá del trabajo. Pasa que también el resultado, porque si vos fijate dónde, porque no la preparan para ir a una exposición y tenerla ahí. Corren carrera. No, salen ahora a te digo hacer una cosa, kilómetros y kilómetros. Le ponen hasta la última, todo el casero kilómetro. Esto es todo nuevo. No, obviamente. Está no mejor hay que los autos modernos. Sí. No le falta nada a esto. No. Y bueno, y ahí menciona General Pacheco porque entiendo que debe ser. Bueno, acá está uno de los tantos autos que se prepararon en Carmen, que lo mencionó hoy en la nota. Esta es una coupé Fiat 1500. Está claro. Hecha toda preparada acá en Carmen Dareco. Pintura, carrocería. Por Gustavo, toda la mecánica, por Javier y Elmo, Apesteguía. Y bueno, seguramente todo lo que era parte de pintura, chapa, también algo se ha hecho también en Carmen. 10 autos se armó Ferreira. Mirá el Valiant. El Valiant 1. El Valiant. Qué cochazo, por Dios. Yo lo conocí. También preparado acá.
por Javier. Yo lo conocí, es un autazo, era este. Este es un reconocimiento, Club de Autos Clásicos de Esteban Echeverría, premio al automóvil mejor presentado de las 500. Histórica GPA. Exactamente, 31 de marzo del 2012. Esta ha corrido ahí. Exactamente, y bueno, un reconocimiento al vehículo mejor presentado. ¿Qué así me decís vos? Por eso. Este es un... O sea, es un reconocimiento al vehículo, pero al trabajo que se hizo. Ni hablar. Toda la preparación, todo lo que eso tiene que ver para poner el auto en pista, ¿no es cierto? Qué bárbaro. 2012. Exactamente. Bueno, esto es una perlita que quizás la vimos en algún momento, pero... El carburador. No es ni más ni menos que uno de los carburadores de la Paloma Blanca que Elmo guardó, atesoró en su taller y bueno, hoy en día lo tiene Javier, así que bueno, nada, para los tuercas, para los que por ahí se les piante un lagrimón, y bueno, que Javier lo contaba en la nota, que él desde los 5 años que andaba atrás de Elmo para ver cómo preparaba la... Sí, nacen así. Exactamente. Nacen para eso. Así que bueno, esto es como, no sé, si fuese, sería como un Martín Fierro para un artista. Exacto. Una cosa así. Exacto. Tener esto. La verdad que. Mirá el Forté. Ahí está, bueno. Gustavo Campetella y el querido Elmo ahí con uno de los autos a reparar, a restaurar. Claro, estaban restaurando en el Forté en ese momento, ¿no? Exactamente, sí. Yo pensé que no tenía motor, pero el Forté tenía un motor chiquito. Porque y ahí se alcanza a ver, sí. Tiene un solo cilindro, parece que es. Exactamente. ¿Qué debe decir? Una coupé parece que fuera, ¿viste? Sí, sí. Y ahí está, mirá, ahí está Elmo. Está tratando de que ande. Está supervisando por ahí, quitándole alguna falla ahí del momento. Era un experto. Y Elmo ya pintaba canas y todavía seguía, como dijo Javier, estuvo trabajando en el taller. Si bien hace un par de años que ya no iba al taller, pero... Estuvo en actividad. No se termina nunca. Exactamente, estuvo siempre ligado. La pasión del automovilismo y el mecánico de la calidad, el mecánico del MPTI. Palabra mayor. Y la hombría de bien, como lo hemos dicho siempre. Perfil bajo, como dijo también Alejandro. Un señor. Esto es cuando, en agosto del 2019, cuando se inaugura el cartódromo acá en el balneario. Y que cada curva, digamos, y los. Tienen el nombre de una persona ligada al automovilismo, como fue en el caso de pilotos o en este caso preparadores. Bueno, la curva número 7 lleva el nombre de Elmo Apesteguía y ahí le están haciendo entrega del reconocimiento. ¿Y no se lo llevó el agua? Sí, bueno. La y ahí, bueno, ahí está. Está contento, pobre Elmo. Ahí está Elmo con su... Y el cartódromo este está hecho en lugar de en un bajo donde se inunda, totalmente. Claro. Pero era la velocidad de hacerla por hecho político, nada más. No, sí, bueno, qué sé yo. Lo han utilizado, por lo menos. Lo han podido usar. Hay que buscar un lugar más alto, mejor. Bueno, acá tengo varias fotos. Claro, acá que tenemos esto, ¿qué es? Bueno, ya como lo hemos mencionado en programas anteriores, fue en aquel momento cuando se hizo... el reconocimiento para estos tres grandes valores del automovilismo de local, para Pocholo, para Tono y para el querido Elmo, que se les entregó ni más ni menos que el Fangio. El Fangio. Un premio que se le entrega a la trayectoria, digamos. Que se lo merece. Pilotos y preparadores, digamos, del ambiente automovilístico, y bueno, por suerte ahí está. Estás viendo la película en Netflix de la vida de Fangio. Qué lindo, una vida de película, valga la redundancia. Con camisitas, ¿no? y pantaloncitos corrían ellos. Sí, y el casquito ese que tiene, era de lata. Este es el Fangio que le correspondía, que hoy en día está en la casa de Elmo, debajo. El nombre de Elmo y todo, así que este es puntualmente el que le corresponde. Juan Manuel Fangio, quinto precampeón mundial del Team Fórmula 1. Qué barbaridad. Y este es un premio a nivel nacional, esto lo entregó la,
Subsecretaría de Transporte. Sí, vinieron acá, me acuerdo, sí. Sí, sí. Así que no, es un... Tiene muy... Más allá del homenaje, del reconocimiento, tiene un valor, digamos, a nivel país. Por supuesto. A nivel país. Bien. Y bueno, ahí está Pocholo y Tono. Y el Tono. Ellos también con su... Con su referente, con su trofeo. Con su Fangio, así es. Y creo que más adelante vamos a ir, lo tenemos a Javier y Gustavo, que fueron a recibirlo en nombre de Elmo, que Elmo, bueno, en ese momento sí, no podía, no, no ir, podía ir. Bueno, la salud le estaba jugando una mala pasada y bueno. Y bueno. Y esta, bueno, permitime decirte que esta foto la voy a mencionar tal cual como lo dijo Javier, es la frutilla del postre. Por eso la, por eso la dejamos para el final. Qué hermosa foto. Es lo que seguramente han hecho durante toda su vida, adentro de un taller y metiendo las manos en un motor, lo padre e hijo. Lo que sabía ese hombre. Y en este caso, puntualmente, con la cupecita de Ferreira, con la que vimos hace un ratito. que después corrió por todos lados. Exactamente. Pero bueno, es una foto que dice todo, ¿no? Creo que es el resumen de todo lo que estuvimos viendo y hablando, claro. Padre e hijo en un taller, toda una vida. Exactamente. Toda una vida, tanto la historia, de Elmo historia y hermosa. Javier. Hermosa. Así que bueno, quise dejarla para el final, tal cual como para cerrar el programa. La frutilla del postre, sí. Creo que era esa imagen. No me gusta la frutilla, mira. Bueno, nos vamos. Nos vamos hasta el sábado que viene. Gracias por todo, gracias a Carlito. Que está con todo su equipo allá al otro lado. Exactamente. Y con los que nos han quedado, los que nos apoyan. Exactamente. Muy linda nota. Agradecerle y felicitarlos a ustedes por la nota que obtuvieron. Pero vamos a seguir. Exactamente. Y a la familia Pesteguía, gracias total. No, ni hablar. Y a todos nuestros gracias televidentes. Por todo lo que nos dieron. Y gracias por tener una persona como Elmo en su casa. Ah. Ni habla. Yo lo conocí todavía también a él, un tipo de una humildad. Y vos ves cada salame, no sé de qué carajo se la dan. Bueno, chao, nos vemos el sábado que viene. Chao, gente, gracias por todo. Vamos cantores, mi pueblo está pidiendo que cantes. Saca el fuego sagrado, recordando el tiempo de antes. Saca el fuego sagrado, recordando el tiempo de antes. Como si fuera un gualicho en ese reducto nuestro. Me atrapa la bella magia del canto de los ancestros. Me atrapa la bella magia del canto de los ancestros. Cancionero de mi tierra, cantos que lleva esperanzas.